Así que bueno, queríamos invitar a que todos escucharan y conocieran a Elvira y a Vicky. Para eso vamos a hacer una breve reflexión a su vida y a sus intereses y trabajos. Bueno, Elvira Espejo es artista plástica, poeta, tejedora, narradora oral, música, promotora del arte, de la cultura y de las tradiciones de su pueblo. Nació en el Ayllu Cacachaca, que no sé si lo pronuncié bien, Elvira, posiblemente no, en la región de Oruro, y estudió en la Academia Nacional de Bellas Artes de La Paz, en Bolivia. En 2013 fue nombrada como directora del Museo Nacional de Etnografía y Folclore de La Paz, MUSEF, cargo que desempeñó hasta hace unos pocos meses, menos de dos, creo, dos meses, y desde el cual produjo aportes muy valiosos para repensar el lugar del arte en una sociedad como la boliviana, en la que conviven en tensión múltiples tiempos, lenguas, registros y materialidades. El año pasado tuvimos la suerte de que visitara Córdoba para participar con una conferencia inaugural, El lenguaje como textil, en el tercer conversatorio internacional sobre tecnoestéticas y sensorium contemporáneos, y en este conversatorio nos contó acerca de sus investigaciones desde un saber práctico y técnico sobre el arte textil, y nos mostró también su trabajo de etnografía musical presentando su CD, Sami Kirki, Canto a los Alientos Sagrados, Sonares Comunes, que pueden, quienes quieran, después escucharlo en Spotify, donde podemos visitar ese proyecto. La semana pasada, por último, o por más reciente, recibió el premio Medalla Goethe del 2020, un reconocimiento otorgado por su compromiso con las culturas y su trabajo principalmente en la relación entre comunidad y museo. Bien, Virginia Ayllón, Vicky Ayllón, es por su parte poeta, crítica literaria, promotora cultural, también fue bibliotecaria, y cuenta con numerosas publicaciones y ediciones de libros y artículos dedicados a la literatura y al pensamiento bolivianos. Entre ellos se destacan, por decir algunos, Búsquedas, Cuatro relatos y algunos versos, o la edición preparada junto con Silvia Rivera Cusicanqui para Claxo en 2015, que se titula Antología del pensamiento crítico boliviano, contemporáneo. Su labor crítica principalmente se dedica a rastrear y a poner a circular obras desatendidas o poco valoradas por la hegemonía de los oficialismos culturales, y en este sentido se destaca, o por lo menos a mí me gusta mucho, su labor por haber recuperado la obra de escritoras mujeres como Hilda Mund y Adela Zamudio, que habían sido desatendidas por el canon, y por generar también herramientas críticas para pensar esas obras que no concuerdan con el canon, o también, por ejemplo, para pensar la poesía indígena, e incluso tuvo como operaciones editoriales claves para pensar la literatura boliviana contemporánea, como por ejemplo haber participado de la edición de la obra de Víctor Hugo Vizcarra, o ya desde su propia editorial que se llama Pirotecnia, haber publicado un libro de Elvira, importantísimo para nosotras, que se llama Canto a las Flores y que apareció en el año 2006. También estuvo en Córdoba el año pasado, por suerte, para la Feria del Libro, donde participó de un conversatorio sobre las labores feministas que nos quedan por hacer con el canon. Bueno, nosotras... Para empezar, y a modo de generar un primer acercamiento entre nosotros cordobeses y ellas, habíamos pensado que podía ser lindo empezar cediéndoles la palabra para que nos lean y nos compartan unos primeros poemas, y sobre esa base que quede resonando a lo largo de la conversación, poder ya plantear la conversación y las preguntas. Así que, si quieren empezar, Vicky o Elvira. Primero, muchas gracias a todas ustedes, a la universidad, a esa experiencia que están haciendo en Córdoba, a investigar mi país. Eso es una cosa muy, muy interesante. Y sobre todo por convocar esta actividad que se relaciona con la poesía. Seguramente cuando hablemos de lo vital vamos a ver cómo también la pandemia, en mi caso, me ha hecho afincar sobre todo en la poesía, ¿no? No había otra forma de salvarse más que con la
poesía. Y feliz también de estar con Elvira, que a medida que decían el gran currículum que ella tiene, me estaba preguntando cómo nos conocimos y las actividades que hemos hecho. Y Elvira, me doy cuenta de que hemos hecho muchas cosas, pero sobre todo hemos hecho poesía juntas, ¿no? Así que es otro motivo de alegría. Bueno, como esta máquina me puede botar en cualquier momento, lo que voy a hacer es pasar nomás ya a la lectura de poemas. Y he escogido, dos poemas que se han publicado no en forma de libro, sino como poemas sueltos, que me gustan mucho, y luego leeré algunos de mis libros de poemas. Este primero se llama Soledad 2, es parte de una serie, y dice así: ¿qué le hará esta soledad a mi muerte? ¿Qué le habrá hecho a mi vida? ¿Qué lugar se habrá construido y con qué materiales? ¿Cómo serán las herramientas con que ha tallado su lugar? ¿Cómo serán de duras que aún me duele su golpe, su tajo, su liebre? ¿Cómo serán de perfectas? ¿Cómo puedo vivir sin ellas? Este segundo es un poema homenaje a las escritoras suicidas y una especie de reflexión sobre que ellas querían morirse y nosotros no las dejamos, las revivimos, las traicionamos. Y el poema se llama Las Cofrades y el epígrafe es de Borges, que dice: cumplida no fue su joven voluntad. Amamos a nuestras suicidas y las dejamos morir. Cumplida no fue su voluntad de desaparecer. Desesperados, atrevidos y rabiosos, las revivimos cada día. Nuestra traición más repugnante es la amamos y ella solo quería ir. Van las cofrades, caminan asustadas, siempre juntas, aferradas unas a otras. Van por calles que se parecen a las nuestras, con bares como los nuestros, con padres y familias como los nuestros. Saben que ya no pueden huir, por eso las asusta lo que les resta por morir. Se parece mucho a la vida. Y ahora estos poemas que he escogido de mi segundo libro de poemas, que se llama Búsquedas, y el subtítulo es Las Discapacidades. Este poema se llama Las Amputaciones. Confundí la ciega con el tajo, podada y mutilada, la boca cosida, desarraigo total, culpa mayor. Busco una herida inminente que rasgue mi garganta. Bueno, yo estaba un poco mirando de mis poesías de las últimas, pero bueno, no tengo la primera edición que se ha hecho con Virginia Ayllón, que me ha colaborado harto, que me ha ayudado. Creo que es la por primera vez un desafío que hemos hecho juntas. Ha sido muy, muy motivadora, digamos, para que yo pueda escribir poesía. En realidad no conocía de poesía porque no he estudiado literatura, entonces no sabía nada de poesía.
Pero sí sabía de los cantos en las comunidades, ¿no? Porque yo vengo de un pueblo y en la comunidad hay estos cantos sagrados que son súper poéticas, ¿no? Poéticas en términos de que es específico, digamos, para cierta ceremonia. Entonces, ahí comencé a entender, digamos, de cómo son los cantos festivos, que no es plenamente como poesía. Por otro lado, cómo son los cantos religiosos, sagrados, ¿no? Para los cerros o para el viento, para no sé, para, por ejemplo, abundancia. Entonces, desde ahí comencé a entender, digamos, la dinámica de la poesía desde un pueblo, desde la comunidad, ¿no? Yo no voy a hablar de la bibliografía porque vengo de este pueblo y quisiera un poco más acercarme hacia la comunidad, hacia el pueblo, ¿no? ¿Qué pasa en las comunidades andinas con Aymara, con Quechua y el propio guaraní, o puede ser en los valles o tierras bajas, ¿no? Creo que es muy importante comprender, digamos, ese campo de la poética que no existe hoy en día, ¿no? Muchos, como decir, bueno, en el pasado era como que nosotros no tenemos escritura y no tenemos poesía. Y eso era bien, bien difícil, era muy complicado. Entonces, para mí ha sido muy importante entender estas poéticas para que podamos comprender mejor, digamos, de cómo nuestras comunidades tienen esta estructura, ¿no? Esta estructura de tener la poesía, el canto, el baile, el performance, el arte, ¿no? ¿Dónde está la ciencia, la tecnología? En realidad, una lengua, una comunidad y un pueblo tiene sus propias lógicas, sus propios contenidos, y probablemente nosotros no lo estudiamos, no lo conocemos y lo ignoramos, ¿no? También somos ignorantes en ese sentido, digamos, porque a veces la parte académica formal, ¿no? En términos de formación, nos hace mirar otros campos que no son netamente de los pueblos. Entonces, en ese sentido es completamente distinta y traté de comprender, traté de entender y traté, digamos, de acercarme un poco más, incluso excavarla, ¿no? Y cómo estos fragmentos se van reanudando, se van reconstruyendo, porque también la memoria a ratos es frágil con el tema de la educación. Esto se va depredando, ¿no? Ya no hay ceremonias, por ejemplo, los evangélicos ya han entrado demasiado a la comunidad y empiezan a tener otros tipos de ritualidad. En fin, entonces estas dinámicas no siempre es intacta como era antes, ¿no? Sino va modificándose, va cambiando. Y esta es la que me impresiona un poco poder anudar estos puentes desde lo arqueológico, lo histórico, lo etnográfico, lo moderno, lo contemporáneo de la actualidad, ¿no? Para entender ese escenario de la oralitura, yo lo llamaría, ¿no? Porque la oralitura nos da este campo de construcción, de entender estas raíces. Entonces, es muy interesante en ese sentido. Creo que hay muchas propuestas a nivel internacional. En África se ha trabajado bastante, por ejemplo, sobre la oralitura, ¿no? Desde las comunidades. También se conoce mucho en India. Por supuesto que estos últimos tiempos he visto trabajos, por ejemplo, de Mongolia, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo la oralitura va ocupando este espacio de la poética. Y lo que me impacta es que es como muy de la comunidad, del pueblo, ¿no? De la tradición, de la cultura. Y muchas veces no entra a estos escenarios formales de la academia formal, ¿no? Donde siempre se cita un texto, donde siempre se cita a la persona que escribe. En ese sentido es bastante interesante. Todavía no es muy fluido entre, como decir, entre la oralitura y la literatura escrita, ¿no? No sé, había que pensar un poco y bueno, entender en ese sentido. Entonces, esto me ha dado un espacio, digamos, para que yo pueda explorar, digamos, desde el pueblo, desde la comunidad,
Y bueno, esta es la tercera excavación, ¿no? Que sigo incluso pensando que quizás en ese momento no lo pensé en ese sentido, digamos, pero me ha inspirado mucho Álvaro también con este tema de la música y la fusión, la unión de puentes entre lo rural y lo urbano, porque estos cantos son tradicionales de la comunidad, pero de repente con la fusión del jazz urbano, ¿no? Se va interjugando, así intercambiando melodías, anudando melodías o anudando ritmos. Y es medio chistoso porque nosotros estamos acostumbrados a cantar, no sé, como, no sé, pues en el paisaje juntos moviendo, ¿no? Un instrumento y no sé, haciendo el performance del cuerpo, pero lo más grave es cuando llegas a un estudio, ¿no? En un estudio no puedes hacer ese performance, tienes los audífonos, tienes el micrófono y era como así un extraterrestre atacándonos a nosotros y nadie podía cantar, era como, no, todos asustados, espantados. Y era así, ¿no? Y teníamos que ir poco a poco acercándonos con calma y con paciencia y con explicaciones, tanto al Álvaro y Álvaro igual explicándonos de cómo funciona un micrófono, un audiófono. Era realmente otra ritualidad de puente, de cómo se construye. Y yo veo lo mismo con la escritura y la oralitura, ¿no? De alguna manera hay que unir estos puentes y poder fluir de la mejor manera, pero eso nos pasó con Álvaro, ¿no? Y era impresionante, ¿no? Todo el grupo del jazz, ¿no? Que estuvo ahí y todo el grupo de mi pueblo de huaynas sirineros, ¿no? Los jóvenes de la comunidad y fue todo un viaje de experiencia que era difícil de narrar en pocas palabras, ¿no? Porque son esas afectividades de que nosotros estamos acostumbrados que un viento entre en nuestro ritmo o la lluvia que entre en el ritmo y de repente todo eso tiene que ser quitada en el estudio y es de repente escucharte a ti que no te escuchabas así. Todo un trabajo, ¿no? Entonces, estos cuestionarios me hace viajar quizás un poco más, ¿no? Porque son experiencias que uno va pasando, son experiencias que uno va experimentando y eso nos lleva, digamos, a otros despliegues de entender esas dinámicas del pueblo, de la comunidad, lo arqueológico, lo histórico. Y bueno, la contemporaneidad de cómo nos miramos hoy en día y quiénes somos, cómo somos, ¿no? Entonces, realmente es un despliegue enorme, pero estoy muy feliz de conocer otros lenguajes desde la oralitura, ¿no? Entonces, eso también me ayuda, digamos, a entender a otras regiones, como por ejemplo, quechuas de Perú, Ecuador, ¿no? Y lo mismo como estaba hablando estas oralituras desde África, India, ¿no? Entonces, realmente es bien interesante, ¿no? Entonces, eso me lleva a este trabajo que hoy quiero compartirlos que hemos excavado y hemos trabajado. Eso se llama Canto a los Alientos Sagrados, ¿no? Samikiriki. Y bueno, esta poesía está escrita en Aymara, ¿no? Y luego se ha traducido y yo voy a leer en Aymara y luego voy a traducir, voy a leer la traducción. Entonces dice así en Aymara, Intitalay Halantipana, Tupurayar Sarañani. Intitalay Halantipana, Pucararui Sarañani. Warawaray Wilinoktipana, Tupurayar Irsuñani. Warawaray Wilinoktipana, Pucararui Irsuñani. Kunalaikui Irsuñani, Samilaikui Irsuñani. Kunalaikui Irsuñani. Irsuñani. Y aquí viene en español, sería, cuando el sol esté bajando, iremos a Tupuraya. Cuando el sol esté bajando, iremos a Pucara. Cuando las estrellas estén llegando, llegaremos a Tupuraya. Cuando las estrellas
Estén llegando, llegaremos a Pucará. Aquí subiremos, subiremos por nuestros alientos. Aquí subiremos, subiremos por nuestro guiador o nuestro guardián. Entonces, aquí me impresiona bastante. En ese momento no lo analicé, simplemente era como anudando la parte poética, ¿no?, de cómo estaba entrelazada, cómo era el completo, digamos, del canto, porque esto es un canto sagrado para subir a Pucará, ¿no? Bueno, hoy en día lo llamamos Uyuiri. Entonces, analizando bien un poco lingüísticamente ya, ¿no?, sobre la terminología, porque había palabras que yo no conocía. Y comencé a preguntar, ¿no?, a mi mamá, a mi papá, a mis abuelas, porque no la conozco esa palabra, ¿no? Entonces, esa palabra era así como que me atraía demasiado. En este caso fue el tema de Tupuraya. Entonces pregunté, y bueno, nadie conocía, ¿no?, ¿Qué quería decir Tupuraya, ¿no? Entonces, por lo que especificaba la zona, yo pensé que era uno de estos espacios donde se rendía ese ritual sagrado, digamos, ¿no? Entonces era parte de eso, ¿no? Y luego así hablando y cuestionándonos, resulta que en un momento salió, dice, Tupuraya es una palabra antes de los incas, ¿no?, antes que llegaran los incas a esta región. Entonces sería como una lengua secreta de antes de los incas. Entonces yo pensé un poco de los callahuayas, porque hay mucho lenguaje secreta de los callahuayas para el tema de medicina que llevaban a diferentes regiones. Entonces comencé un poco a contar de ellos, ¿no?, de los callahuayas. Y luego viene la memoria y realmente me he quedado muy impactada. Y esto sale en la oralitura, ¿no?, así hablando, conversando, como hoy en día estamos conversando desde el medio digital, pero esto salió en medio de la comunidad, ¿no?, y en medio de mis familiares. Salió que ese lenguaje que manejábamos de todos los que son rayas es un lenguaje secreto y es puquina, ¿no? Entonces, me ha impresionado porque imagínate, ¿qué tanto te está haciendo viajar solo una palabra, un término de la palabra, ¿no? Y realmente me ha impresionado. Y después, claro, en el primer verso está Tupuraya, ¿no?, y en el segundo verso está Pucará, ¿no? Y después de Pucará, al final, ¿no?, al final, en el verso final, recién está Uyuiri. Entonces, ahí me doy cuenta, es un lenguaje estructurada lingüísticamente que te anuncia como por varios periodos que ha pasado, ¿no? Porque primero dice Tupuraya, luego te dice Pucará, después luego te dice Uyuiri. Entonces me doy cuenta que antes eran puquinas, después han venido los incas, y después de los incas han venido los aymaras, y actualmente está con los aymaras, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha hecho impresionar en esta poesía, cómo la oralitura trae esta memoria, digamos, de que nosotros comprendamos incluso desde esa estructura de cómo se tienen las poesías, ¿no? Entonces, eso era una de las que me gustó, y bueno, eso yo comparto con ustedes. Y la segunda que había escogido era Tarsi Sami, Alientos de la Luna, y ese es muy bonito igual. Dice Parsi Sami, Kana Kana Kanai, Amtayarash Sami, Kana Kana Kanai, Muspamaya Sami, Kana Kana Kanai, Parsi Kana Sami, Kana Kana Kanai, Warmi Kana Sami, Kana Kana Kanai, Mira Kasta Sami, Kana Kana Kanai, King Sech Iwusami, Kana Kana Kanai, Usich Iwusami, Kana Kana Kanai, Muyupaya Sami, Kana Kana Kanai, Mira Kasta Sami, Kana Kana Kanai. Y esta es muy bonita porque es a la señora luna y luna en abundancia, ¿no? Entonces es muy interesante, y su traducción es
Alientos de la luna que brilla, brilla, brilla. Alientos del conocimiento que brilla, brilla, brilla. Alientos de un sueño, brilla, brilla, brilla. Alientos de la luna que respira y brilla, brilla, brilla. Alientos blancos de una mujer, brilla, brilla, brilla. Alientos de un florecimiento, brilla, brilla, brilla. Alientos de tres sombras, brilla, brilla, brilla. Alientos de cuatro sombras, brilla, brilla, brilla. Alientos que giran a mi alrededor, brilla, brilla, brilla. Alientos de la reproducción, brilla, brilla, brilla. Entonces, tiene que ver todo cómo una mujer va uniendo al ciclo de la luna con la reproducción. Y es muy bonita. Esas son las dos poesías que yo había escogido para compartir con ustedes. Y a ver, pues fluiremos ahora, ¿no? Gracias. Primero que nada, gracias por esas poesías tan hermosas. Tanto Vicky como Elvira nos quedamos como conmovidas, muy conmovidas. Bueno, un poco para volver al tema que habíamos pensado para esta conversación, que es la poesía como una práctica vital y también la urgencia de sostener en este presente la poesía como una práctica vitalizadora y sumamente potente. Bueno, ya es como súper evidente en los poemas que han elegido para leer con nosotras esta como primera manifestación de lo vital. Elvira, en las palabras, ¿no? Todo lo vital que las palabras convocan y dan a sentir, sobre todo estas palabras que vos has excavado y recuperado, o el aliento, el paisaje, bueno, todo un montón de elementos que están puestos ahí en tu poesía como manifestaciones de lo vital, o Vicky, más desde el tajo, la herida, la soledad, ¿no? Y bueno, entonces, nosotras, también teniendo en cuenta que ustedes no son solo poetas, o si, más que nada que en sus trayectorias no se puede separar la poesía de su trabajo como curadoras, como activistas, como pensadoras, como investigadoras, les queríamos preguntar más bien por el cómo. ¿Cómo hacen ustedes, ¿no?, para recuperar todos estos elementos y estos restos y estas chispas vitales e incorporarlas a un elemento tan duro y tan petrificador a veces, ¿no?, como la palabra, el poema mismo, la escritura? Vos, Vicky, nos hablaste de incluso como de esta recuperación para vivir, como para vitalizarte vos como lectora, a una costa de no respetar la muerte de otras, ¿no? O vos, Elvira, nos estuviste hablando también de la excavación como un método, los nudos, los puentes, todo como, ¿cómo trazan ustedes, ¿no?, en su trabajo lo vital? ¿Cómo le abren ese espacio para que se pueda manifestar y que pueda interrumpir el silencio, la palabra, la línea, el homogéneo, que es básicamente lo que pone a jugar el aparato estatal o el aparato de poder? Esa sería como una primera pregunta que queríamos hacerle. Es bien complicado, diría yo, el hablar también de la poesía en Bolivia, porque a veces también se establecen ciertos lugares, a veces estancos, de lo que debería ser la poesía en Bolivia, ¿no? Porque se lo mira por estos elementos que tú decías al final en tu pregunta, ¿no? O sea, la cuestión social, lo estatal, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, hay poéticas como la de Elvira, que discurre paralelas a eso, ¿no? Y yo creo que la poesía es siempre paralela a la sociedad humana. Paralela en el sentido de que no tiene por qué acompañarla.
no tiene un compromiso vital si no es con la palabra, ¿no? Entonces, más bien para contestar tu pregunta, yo quería un poco referir a cómo yo he vivido y cómo estoy viviendo la poesía ahora. En un momento, y ahí está, un momento muy en que lo social, lo estatal y todo más bien resaltan, y a pesar del silencio que se ha establecido, la cuarentena y demás, el bullicio me ha resultado insoportable, ¿no? La necesidad de todavía callarnos más. Para mí el silencio es muy caro en mi vida y en la poesía. En realidad el anhelo de toda poesía sería el silencio, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, tiene que ver también con algo que olvidamos cuando nos acercamos mucho a lo que llamamos realidad de eso que llamamos realidad, que es la política, que es los poderes en los que también está la academia y todo eso, el correteo, el estrés. Nos olvidamos que la muerte nos acompaña, ¿no? Y esta calidad metafísica, ¿no? A veces solamente la poesía nos hace retornar a esta conciencia. A mí me ha gustado pensar este tiempo como el tiempo de la muerte enseñoreada. Y en mi país que se habla tanto de la madre tierra y toda esta cosa por razones políticas tan venida menos, toda esa relación con la naturaleza y demás, yo decía, pero un ratito, pare, 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 ¿no? El bichito este es también la naturaleza y la muerte es también la naturaleza, ¿no? Y ahora la muerte está enseñoreada. Y entonces me parecía que más allá del horror y todo esto que es muy social, muy de la comunicación y del Estado y demás, era el momento preciso, es el momento preciso para mirarla. Y eso se llama poesía, ¿no? El momento en que los seres humanos nos damos cuenta de esta situación vital en la que vivimos. Y eso a mí me alimenta, sin duda me alimenta, por ejemplo, la poesía de la Elvira, ¿no? Y eso yo sé que viene de los pueblos indígenas que pueblan mi país, porque a diferencia de otros pueblos que tienen horror a la muerte, tienen terror, y quieren no acordarse, no verla, huir de ella. Nuestra relación con la muerte, ¿no? Nos viene eso de los pueblos indígenas, es una relación amigable. Este Todos Santos, este Día de los Muertos, no vamos a celebrar a los muertos que se han ido en la pandemia, porque son almas jóvenes, ¿no? Y sabemos que el próximo 2 de noviembre vamos a celebrarlos, ¿no? Pero, ¿y qué habrá causado, ¿no? Nuestra relación con nuestros muertos, para nosotros los muertos son muy importantes, para mí mis muertos son importantes, ¿no? Para mis muertos, para mí son importantes. Y entonces, ¿qué habrá causado esto de no poder velarlos, no poder hacerles los ritos y que de pronto lleguen a tu casa y los saquen al muerto y nunca más los veas? Es decir, hemos tenido una otra experiencia también de la muerte, ¿no? De la muerte con el ser que se va. Tan importante que era velar a nuestros muertos, acompañarlos noches antes de que se vayan, pero igual los vamos a recibir. Entonces, a pesar del silencio, para mí es chilerío. Y el chilerío. Vicky.
Se te cortó justo en la última parte, que era como la que todos queríamos escuchar, que decías que además del silencio para vos... El silencio y la muerte, tan presentes, ¿no? Estos silencios de las plantas y los animales que volvieron a sonar una vez los humanos nos... Sí, Elvira, no sé si querés pasar vos a respondernos. Ampliar quizás esto que habías planteado al comienzo de la oralitura y los puentes a tender entre la comunidad y la palabra, quizás podés ampliar un poco más esta idea y tratar también de bueno, poder contarnos cómo vivís esta cuestión entre lo vital y lo poético. Bueno, yo creo que hay que ponerse en dos posiciones distintas, ¿no? Bueno, yo he vivido en este último tiempo con este de la pandemia como dos espacios completamente diferentes, ¿no? Entre lo rural y lo urbano. En lo urbano la congestión nos ha atemorizado, es increíble, ¿no? En la ciudad de tener estos desinfectantes, los barbijos, el medio, por ejemplo, de estas plataformas de la red, el teletrabajo, que es completamente distinta, ¿no? Es una acción, yo diría, muy, como decir, muy, muy así como de la guerra, una guerra silenciosa, ¿no? Que es difícil de comprender, ¿no? Uno incluso imagina cosas que de repente no es real, digamos, ¿no? ¿Cuánto miedo te están metiendo y por qué te están metiendo tanto miedo, ¿no? Entonces, es bien difícil, yo creo que es muy, muy complicado en ese sentido, ¿no? Pero, por otro lado, yo siempre mirando un poco desde la comunidad, ¿no? ¿Qué pasaba, no? Y era bien linda porque me comunico con mis papás, por suerte están mis hermanos allá, y bueno, gracias a Dios tuve la tecnología del celular, ¿no? De llamar con videollamadas y charlar, ¿no? Entonces, no hay internet, y bueno, las megas cuesta caro, pero hacemos la posibilidad de comunicarnos, ¿no? Entonces, a mí lo que me ha impresionado es ese tema de no tener el miedo. No hubo ese miedo de temblar, así como los urbanos concentrados, ¿no? Allá en el pueblo nada de barbijos, agarraron la infección, pero todo a hierbas, nadie ha ido al hospital y nadie se ha muerto, ¿no? Entonces, es como decir, ah, soportamos al bicho y bueno, pasó, todos nos hemos enfermado, pero seguimos felices jugando juntos, comiendo juntos, riendo juntos, trabajando la tierra. Y eso me otra vez me lleva a otra dinámica, ¿no? No me lleva a esta dinámica del área urbano concentrado, de la tele, de la radio. Es como una información de ametralladora que te mete, ¿no? Que tienes que... Y es bien chistoso, ¿no? Porque automáticamente, ¿no? La gente va a empezar a hacer todo en exageración, ¿no? Y a veces hasta quisiera contar la persona al día cuántas veces se desinfectó y cuántos de barbijos compró y cuánto de contaminación, ¿no? Es como, quiero imaginar las escalas de entender el mundo, ¿no? Y por el pueblo no imagino de esas escalas de consumo, imagino las escalas de reaprender la medicina, de recuperar, de recordar la memoria de la abuela, ¿no? Y decir, ah, yo recuerdo que mi abuela decía que para el tos, para la respiración, hay que tomar tal hierba, ¿no? Y de repente salió una gran cantidad de las hierbas, y por sus nombres, trato de buscar los nombres científicos, digamos, ¿no? Por lo que conozco la textura, por lo que conozco. Y es impresionante, por ejemplo, nosotros siempre lo usábamos el matico, ¿no? Y nos recetaba bastante. Y resulta que es una ivermectina natural, ¿no? Entonces, y realmente me ha sorprendido en ese sentido cómo el dominio del conocimiento está en la memoria y oral, ¿no? Verbal, de la palabra, ¿no?
Y también del tacto, del oler, es que viene de tantas cosas que te acompaña y eso me impresiona, ¿no? Otra vez me lleva igual a este viaje de entender, digamos, cómo se estructuró la medicina y bueno, ahora cómo hoy en día hay este extractivismo, ¿no? De las plantas convertir en aspirinas, ¿no? Que se va de las plantas a los laboratorios, en los laboratorios convierten en aspirinas, de las aspirinas a las farmacias, de las farmacias a la sociedad, áreas urbanas concentradas y bueno, por supuesto, cuando hay, por ejemplo, por una infección tan a escala mayor, súper así como ametralladoras a todo dar en todos los medios. Y es, no sé, es difícil de comprender desde los dos puntos de vista, ¿no? Y en la comunidad es como que hay que cuidar a la enfermedad, es por supuesto que hemos agarrado, nosotros lo respetamos, que él también nos respete, nos cuide. Es la integración, ¿no? De entendernos los lenguajes y no sé, creo que va más allá de lo que a ratos sentimos y conocemos, ¿no? A veces hay limitaciones bien grandes. Y eso me impresiona y a veces estoy muy aferrada, digamos, a que un pueblo, una comunidad tiene su propia noción estructural de cómo funcionan estas acciones que de repente nosotros lo ignoramos en ese sentido porque solo hablamos desde el punto donde estamos, ¿no? Y no nos damos cuenta que alrededor hay una infinidad de acciones y eso es lo que vi, ¿no? Desde el pueblo. Y me impresionó, ¿no? Ni un muerto en toda la región, ¿no? Todos curados con las hierbas, nadie ha ido al hospital y ahora me doy cuenta, ¿no? Cómo el Estado incluso dice que está pagando a los médicos y tales y que imagínate las inversiones y está ganando de la nada, ¿no? Entonces, uno entiende un poco cómo funcionan, ¿no? Y creo que en ese sentido es una reflexión más tremenda que como que para mí, por ejemplo, la Pachamama te está jalando las orejas, ¿no? Para que seas consciente porque de repente la gente, por ejemplo, se lava las manos cada rato, pero no se da cuenta de la cantidad de consumo del agua, porque en este momento probablemente no nos afecte, pero más adelante cómo será, ¿no? Porque su impacto no va a ser hoy, vamos, ni mañana, pero va a ser de aquí, no sé, un año, 2 años. De repente, cómo el tiempo irá, ¿no? Imagínate si hubiera una sequía y además que nos hemos gastado la reserva del agua. Es difícil de calcular, difícil de entender. Entonces, yo creo que más bien las áreas concentradas urbanas tienen otra dinámica y las áreas rurales comunitarias tienen otro tipo de dinámica, ¿no? Según su entorno. Entonces, por esa razón hablo mucho de la oralectura o memorias orales, o también hablar excavando memorias, en fin, porque esos son términos de la lingüística en aymara y en quechua que funciona y dan ciertos puentes para una autorreflexión, incluso un autocuestionarnos nosotros mismos qué tanto sabemos y cómo podemos recomprendernos a nosotros mismos, ¿no? Yo trato de aprenderme y leerme cada día más y así poder ser un poco más amplio y comprender desde varios puntos de vista. Eso es una mirada que siempre me lleva, digamos, a tener cierta noción de pensar entre toda la dinámica de las acciones y toda la dinámica de sentimientos que uno va acumulando y también liberando, ¿no? Bien, y ya que estabas mencionando esta cuestión de la excavación en la palabra, que creo que es algo que nos ha quedado muy marcado, también habíamos visto, tanto en tu trabajo, Elvira, como Vicky, una cuestión con el desarchivo, ¿no? Que quizás tenga que ver, o lo podemos pensar con esta metáfora de ir excavando en la palabra que ya está en la memoria para poder trabajar con algo diferente, que sería desarchivar para poder trabajar desde otro lugar. ¿Cómo en ese sentido nos interesaba que nos pudieran comentar ustedes también cómo vivían esto, no solo en su trabajo personal, sino también en el trabajo con las producciones de otros, tanto en el rol de editora en el caso de Vicky, o en el rol de curadora en el caso de Elvira?
desde la justamente recuperación y visibilización de algunas cuestiones que han quedado quizás anquilosadas o que han quedado en otros márgenes, y también desde la posibilidad de una creación desde eso que ha quedado, desde ese cambio, y que no es solo a nivel propuesta desde la palabra, sino también desde la práctica que ustedes están realizando. No sé, pensemos en la recuperación de Vicky de escritores, o en el cambio que hiciste, Elvira, no sé, cuando estuviste en el MUSEF, al cambiar los tapices para poder tener otro tipo de aproximación. No sé qué nos podrían ustedes comentar sobre esta práctica del desarchivo, esta práctica de la excavación en la palabra, esta práctica de excavación en la memoria, de la recuperación de eso. Sí, que no sería simplemente recuperar objetos poéticos, estéticos, saberes que han quedado olvidados o despreciados, sino también inventar formas de democratizarlos y de darlos a conocer sin que esa exposición obture la potencia de esos objetos, sino desde una forma de mostrarlos que potencie la fuerza de esos objetos desarchivados. A ver, sí, la pregunta me ha puesto un poco en otro contexto, no más el contexto de las ideas, de las reflexiones. Yo estaba más en la poesía. Bueno. Pero pensando también en que vos te has dedicado, ¿no? Tiene una serie. ¿Perdón? No, pensando, digamos, en que vos, además de escribir, sos una gran lectora de poesía, ¿no? Y que estás todo el tiempo inventándote formas de difundir poesía y de que se comprenda y de que se amplíe el acceso, ¿no? Y se vaya contagiando esa pulsión poética. Sí, gracias, gracias, Mariana. Sí, bueno, ese es un, no sé, pues es un... Yo no sé si es un deber o qué, o sea, dependiendo el lugar donde nos ubicamos en la sociedad, parecen deberes, ¿no? Y también a veces esos deberes, en mi caso, están muy relacionados con... a mí siempre me llamaba la atención que todos tenían identidad. Y en el deber feminista, me acuerdo que las que valían en ese discurso eran las jóvenes, las discapacitadas, las lesbianas, las indígenas, las migrantes. Y yo decía, ¿yo dónde estoy? ¿No? Y además todas hablaban de identidad. O sea, el asunto era que tenías que tener una identidad. Y yo decía, bueno, pues yo tendré una identidad vergonzosa, ¿no? O sea, son identidades que no se dicen, porque tienes que tener alguna discapacidad social para poder tener identidad. Y yo dije, bueno, no me como ese discurso de la identidad. O sea, ese discurso, que es un poco lo que quisimos mostrar en esta antología del pensamiento contemporáneo, el armar identidades es siempre armar las discriminaciones, ¿no? Esto ya lo sabemos lamentablemente por la historia y muy lamentablemente en mi país, ¿no? Porque siempre armas al otro, ¿no? El que no eres, ¿no? Y siempre reificas tu identidad como la uno, ¿no? Y yo dije, pero a ver, ¿qué soy? Y decía que yo era escritora, entonces digo, bueno, entonces debo tener una identidad. A ver, ¿cómo hacen, por ejemplo, los, no sé, cualquier grupo que estaba con la onda de la identidad, miran hacia atrás, ¿no es cierto?, los ancestros, todo eso. Yo decía, bueno, entonces, ¿quiénes son mis ancestras? Y yo dije, bueno, me voy a armar una identidad y voy a ver quiénes son mis ancestras. Pero además, ¿quiénes son mis hermanas? Y por eso me metí en la literatura escrita por mujeres,
para armarme una tradición y una identidad, ¿no? Por supuesto que la rechazo, claro que sí, por supuesto, no quiero ninguna, no quiero ninguna, ¿no? Pero en ese tránsito que después lo he reflexionado como desarchivo, que no solamente es encontrar cosas que han quedado olvidadas, sino que es un signo, yo diría casi epistemológico, no ontológico, ¿no? Pararse de otro lado. Y he encontrado cosas maravillosas que me han permitido explicarme, ¿no? Por eso es que siempre que hablo con Elvira me acuerdo cómo hemos reflexionado, compartido la poesía, la suya y la mía. Por eso tengo una poesía también que está dedicada a mi memoria. ¿Qué es mi memoria? Seguramente yo que no tengo una comunidad, no sé qué, pero seguramente mi abuela tenía, y todos tenemos ancestros, ¿no? Absolutamente todos tenemos ancestros. El tema es que ahí hay que desarchivar el ejercicio de la memoria, ¿no? Y yo quiero hacer mi ejercicio de mi memoria, ¿no? Y me he dedicado un poema a mi memoria, a mis ancestros, que son más que mi abuela y mi bisabuela y mi tatarabuela. Son a esas muchas otras que también yo las he ocultado, son también mis ancestras. Entonces, el desarchivo es más que solo decir, miren esto que ha tapado. Por supuesto que hay que hacer eso, o sea, desde el activismo y todo eso, ¿no es cierto? Y todas nuestras, nuestros compromisos, y contra la colonización y contra el capitalismo y etcétera, etcétera, por supuesto que hay que hacer eso, es un deber moral, es un deber ético, pero yo ya no creo solamente en los deberes hacia afuera, ¿no? Que son deberes políticos, deberes sociales, incluso deberes académicos. Si no están relacionados con un deber interno, no los creo ya. Y por lo tanto, yo misma me he puesto esa gran piedra, ¿no ve? Entonces, si voy a hablar de los ancestros y las memorias, tengo que hablar de mis memorias, a más profundas sean. Entonces, algún rato, con gusto. Se cortó de vuelta, Vicky, tu audio. Pero justo cuando estábamos pensando en las preguntas y qué preguntarles a ustedes y todo, anotamos acá, justo tengo acá la cita de un texto tuyo que publicaste en La Desobediencia, que para los que no conocen es una antología de ensayos feministas que se publicó por la editorial Dum Dum en 2019, el año pasado, en La Paz, y en Santa Cruz, en realidad una editorial de Santa Cruz. Y justo tenía acá anotado este pedacito, digamos que vos estás como haciendo un recorrido por muchísimas poetas bolivianas y hacia el final del texto vas como citando y entremezclando tus palabras con las palabras de estas poetas. Y nos gustó mucho este pedacito que dice, no hay llegada ni conclusión o consumación, preguntándose, ¿no?, cuál es el camino hacia el cual llega la poesía. No hay llegada ni conclusión o consumación, la clave es rendirse y rendirse siempre. Y deshacerse, desabotonarse, encontrarse, estarse con esas muchas que habitan en y con nosotras. Bueno, sí, no, muchas gracias por la cita. Muchas gracias por la cita, Mariana, y en realidad yo no sé cuándo se cortó, pero es coincidente con eso y... voy a repetir nada más esa parte que eventualmente no se oyó, y es que mi conocimiento es de que la memoria, los ancestros y todo eso que tenemos todas, se convierte en un deber moral, social, político, solamente y cuando es también hacia adentro. Yo tengo un poema dedicado a mis memorias, a mis ancestros, que no es a mi abuela y mi tatarabuela, que también, por supuesto, las venero, sino a esas, pues, que estamos aquí adentro, ¿no? Y entonces, para mí, eso es el desarchivo, y eso es poético.
porque tiene que ver con desarchivarte en primer lugar a ti mismo, ¿no? Entonces, gracias a todos. Elvira, no sé si vos querés pasar a responder. No sé, es un poco complicado en términos de archivo, porque no soy especialista en literatura, perdón. No he estudiado la carrera y no conozco mucho de los papeles, así es que no sé, menos archivo como ser humano. Quizás soy como un hilo flotante de la vida. Entonces, sí, en realidad poco, lo estamos, no sé, estamos sería, pensando en un sentido sería, más amplio también, no necesariamente de una relación hacia los papeles o hacia las palabras estrictamente, sino como esto, como una práctica, como una metáfora para entender también una exploración, una excavación. En ese punto lo estábamos pensando. Sí, todo este trabajo que vos nos estuviste contando con recuperar la memoria a través de la palabra, recuperar la escritura en objetos que a los que no entendemos, bueno, por fuera de los papeles, ¿no? Sino a través del tejido, a través de los textiles. Sí, hay... Bueno, en la colección donde yo he trabajado en el MUSEF hay estos problemas serios, ¿no? Y yo creo que es un problema del mundo, tampoco es solamente donde estuve, digamos, sino es un complejo de la pirámide de la academia como se ha construido, ¿no? Y es muy difícil, ¿no? Como, por ejemplo, las colecciones latinoamericanas están en los otros museos a nivel mundial como archivos de objeto. Y muchas veces el estudio académico se acerca a la belleza superficial descriptiva, ¿no? ¿Qué forma tiene? ¿Qué color tiene? ¿No? Eso es su dinámica de entender. Pero cuando hablamos a nivel de la praxis es completamente distinta, ¿no? ¿Quién construye? ¿Cómo tejemos? ¿Cuál es nuestra noción de entender? Y abre muchos campos, ¿no? Realmente es un campo gigante. Y creo que eso, mientras no se una entre la teoría y la práctica, es como se produce la teoría para los teóricos, ¿no? Y la práctica para los artistas y artesanos, ¿no? Es terrible comprenderlos y entenderlos en ese sentido, y es triste, y pasó en mi sentido de entender desde la academia y desde la praxis, ¿no? Yo entiendo con la comunidad cómo se construye estos objetos que son archivos, ¿no? Tanto en cerámica, textil, arte plumario, metalurgia, en fin, una gran especialidad de varios objetos culturales, ¿no? Que no es objeto en las comunidades, son sujetos, son personas que te acompañan, ¿no? Entonces, creo que las nociones cambian. Por eso a veces soy un poco insistente en términos lingüísticos, porque son errores que se cometen fuertemente sin entenderlo y se construye desde estas teorías como nueva praxis con tema educativo, ¿no? De cómo infecta, digamos, a un nivel de cierta academia y hasta los jóvenes como niños, ¿no? Entonces es bien complicado hablar de ese asunto, ¿no? Realmente yo creo que hay que ponerse en un papel de ambos regiones, ambas comunidades, ¿no? Lo urbano, lo rural, lo periurbano. A ratos lo periurbano, por ejemplo, es bien interesante esa acción, ¿no? Híbrida entre lo rural y lo urbano, ¿no? Porque son jóvenes migrantes de las comunidades y estas migraciones incluso perdió su identidad, ¿no? Y comienza a generar su propia identidad, ¿no? Y esta generación de su propia identidad también tiene otras lógicas, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido los archivos varían, ¿no? No son únicas y digamos que solamente se puede mirar desde un punto de vista, ¿no? Hay que mirar desde varios puntos de vista. Y a veces eso es el reclamo más internacional que muchas veces me toca, ¿no? Porque imagínate una artesana, ¿no? Una tejedora que
que haya contribuido a un museo con un tejido no tiene ni un derecho para ver. O esos son de sus propias raíces y no tienes derecho a ver. Solo los doctorados, licenciados, maestriantes tienen derecho, ¿no? Imagínate en los textos, yo recuerdo que había un texto de una comunidad, estaba en el archivo, no le permitió ver al pueblo, pero sí permitió ver a una licenciada que investigaba, a una doctora que investigaba los papeles, ¿no? Es que yo creo que hay que entender desde varios puntos de vista, ¿no? Cómo acercarnos a eso, cómo podemos pensar de, no sé, pues que sea, no sé, una libre, ¿no? Y por otro lado hay este problema de escritura, ¿no? Por eso hablo mucho de oralitura, porque con la escritura solamente le tiene acceso a las personas que escriben. Pero ¿qué pasa con mi mamá que nunca ha ido a la escuela? Es memoria oral, ¿no? Entonces creo que más bien cambia en ese sentido, ¿no? No es solamente mirar los archivos, ¿no? Entonces, a mí me permite esta oralitura hacer esa dinámica, digamos, de entender, ¿no?, estas lógicas y comprendernos, ¿no?, autocuestionarnos a nosotros mismos, ¿no? Sí, creo que en ese sentido, tanto Vicky como Elvira han hablado mucho también de, han ido deslizando ciertas definiciones de la poesía o ciertas cosas que ellos comprenden como poesía, y han resaltado siempre como estos aspectos súper prácticos, o sea, la poesía como acción también, ¿no? Para rescatar, para transmitir, para hacer callar incluso, para hacernos escuchar. Y si quieren, podemos pasar a escuchar las preguntas que sí, están sí, recolectando del chat del público, como para tener la oportunidad también de que los espectadores les pregunten algo. Katy o Ina, ustedes que estaban recopilando. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están participando acá, a Elvira y a Vicky. Ha sido una inmensa alegría poder escucharlas. Han ido comentando cosas muy bonitas en el chat. Bueno, pasó una cosa muy linda ahí entre los conocidos, les conocidos que han ido aportando comentarios sobre sus poemas que me gustaría que lean antes de que se cierre el Meet, porque están muy bonitos. Hay una pregunta que hizo Florencia Angulo Villán, dirigida especialmente a Elvira, y ella se estaba preguntando por qué pasa cuando en la ciudad con el aliento de las cosas, digamos, si el aliento de las cosas de la comunidad se pierde en la ciudad o si las personas que llegan desde las comunidades tienen alguna manera de hacerlo revivir en el espacio urbano. Esa sería un poco la pregunta, entiendo, para Elvira. No, no comprendí. Que llevando lo rural a lo urbano, no comprendo. Sí, en ese paso de lo rural a lo urbano hay una pérdida de ciertos aspectos de la comunidad, o si en lo urbano se puede recuperar ese aliento, esa vida que tienen las cosas, el textil, como vos decías, como sujeto, es decir, esa otra percepción del mundo, si encuentran maneras de hacerlas vivir en la ciudad. Yo desde mi humilde experiencia de transeúnte por la paz, podría decir que está completamente vivo en cada coa que se siente el olor, en cada cuadra, pero capaz vos tengas algo más lindo para decir que lo que yo aportaba recién. Eso entiendo de la pregunta. Sí, yo creo que los alientos viajan a todos lados, ¿no? Depende cómo uno lo ve. Yo, por ejemplo, como lo he subido a Spotify, esta última versión del Tamikir que canto a los alientos sagrados, lo que me ha impresionado ha sido bien, bien interesante, ¿no? Hemos empezado a evaluar y quién escucha más y por qué más o menos, ¿no? Hemos empezado a tener unas pequeñas preguntas. Y lo que me impresionó es que lo que escuchan de esta música, por ejemplo, fue más en Japón, ¿no? China e India, lo asiático, ¿no?
Y era muy impactante y Canadá, pero Bolivia casi cero, dos, tres personas. Entonces, imagínate, ni siquiera estamos hablando de mi pueblo hacia La Paz o hacia Bolivia, estamos hablando como cómo se viaja a otra dinámica, ¿no? Y de repente un japonés escribiendo, yo quiero la traducción, ¿no? Me gustaría porque hay algo que quiero, es algo que me acerca, es como, no sé si es por el ritmo o es por, no sé, ¿no? Entonces, yo creo que más bien la palabra aliento va a muchos lugares, ¿no? Porque además el canto está en Aymara, no está en español, ¿no? Entonces, no sé si es el ritmo o el mismo aliento de sentir las cosas, en fin. Bueno, muchas gracias por tu respuesta, Vicky. No sé si querrás agregar algo más. Y si no, podemos empezar a ir cerrando. Muchísimas gracias a todos por participar. Elvira, hermoso tenerte de vuelta. Vicky también. Tuvimos la suerte de encontrarlas el año pasado en Córdoba y espero que esta sea otra más de las tantas oportunidades que tendremos por encontrarnos, o al menos ese es nuestro deseo. Y bueno, nos alegra mucho la participación que hemos tenido y haber podido acercar sus poemas, sobre todo su poesía, a la comunidad cordobesa. Así que muchas gracias a Perdón, todos. antes de cerrar, disculpen, había acá una pregunta de Adriana López. Adriana, si estás, no sé si querés abrir tu micrófono para preguntar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias a Elvira, a Vicky y a todos. Bueno, yo soy de Jujuy, pero vivo en Córdoba y este encuentro con ustedes me ha emocionado muchísimo. Me gusta mucho esta forma de mirar el mundo y la vida humana desde las metáforas. Y quería saber qué palabra aymara se usa para excavar. Dependiendo, ¿no? No solamente se resume en una, así como en español, dependiendo, por ejemplo, si es para la tierra, por ejemplo, es jununya, ¿no? Pero si es para una ceremonia, es yarasha. Entonces hay varios términos, dependiendo, ¿no? No es que una palabra te va a decir todo. La palabra castellana lleva a la imagen de, a mí, a una mina y alguien que explora y va descubriendo ese tesoro. Y bueno, por eso hacía la pregunta. Sí, es como te digo, ¿no? Va en varias dimensiones, dependiendo, ¿no? Cada término es distinto. Bueno, Yo lo muchísimas. uso excavar porque a veces es como rascar la tierra. Es bien difícil, ¿no? No en un sentido de la mina, Sí. ¿no? Es como, a veces también puede ser como una mina para encontrar el tesoro de la palabra, ¿no? Y es bien Sí. difícil, pero eso pasa, digamos. Por eso me encanta de mirar un poco desde la estructura lingüística, ¿no? La mirada cambia. Sí, totalmente. Cambia, sí, Sí, cambia. porque nos lleva adentro, bien Nos adentro. lleva adentro eso. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por Gracias darme a la voz. ustedes por acompañarnos, por compartir sus inquietudes. Creo que ha sido muy bonita. Lindo verte, Vicky, que estés bien, cuídate, por favor. Aunque estamos tan cerca y bien alejados, pero nos hemos visto por pantalla, qué hermoso. Y gracias a todas, a Magdalena, a todos los que nos han convocado. Creo que ha sido muy bonito este viaje. Bueno, espero que en otro momento nos podamos igual charlarnos, compartir unas pequeñas nociones, ¿no? De cómo entendemos las dinámicas. Dinámicas de la Sí. palabra. Y compartir sobre todo y encontrarnos. Antes de que nos despidamos, Flor Ortiz avisa que quería decirnos dos palabritas antes de que finalicemos el encuentro. Bueno, sí, disculpen que justo en el momento que me tocó presentar al equipo, que espero que se haya escuchado, que es un equipo muy polenta, que tiene mucha energía. Simplemente agradecer a todos los que están acá,
y feliz de haber cobijado este hermoso y muy enriquecedor encuentro. Que se repita. Bueno, gracias. Muchas gracias, Flor. Gracias, Elvira, y gracias, Vicky, por haber conversado con nosotras y respondido un poco a nuestras preguntas. Y por dejarnos con más preguntas también, preguntarnos, hacer ese trabajo también hacia nosotras mismas. Y ojalá nos veamos pronto, acá, allá, con cervecitas. Les mandamos un beso grande y gracias a todos por unirse también a la conversación. Abrazos, que estén bien, suerte en todo. Gracias. Gracias, chao, chao.